Muchas gracias, Qué Bacán, por haber aceptado mi invitación. O sea, bienvenido a Hub Music TV desde la Gran Manzana. Mr. G, productor, CCG, co-producer. Gracias otra vez. Pues vamos a comenzar con lo que tenemos planeado. Vamos a hacer una entrevista totalmente extensa porque vamos a comenzar desde el comienzo de Chabacán, la mitad de Chabacán y la actualidad de Chabacán y el futuro de Chabacán, artista hondureño que ha representado Honduras, las 5 estrellas para aquellos que están equivocados y confundidos, que todavía piensan de que Chabacán es o era artista panameño. Sí. Vamos a hacer la introducción con Chabacán, que se presente al público. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Chabacán, artista hondureño desde los años, no sé cuántos, porque ya tengo unos años montados encima, pero sí, mis inicios fueron con... Digamos que sí en Panamá, pero yo vine a Estados Unidos desde la edad de 12 años. Tengo muchos años de estar aquí, pero mis inicios sí fueron con los panameños, porque el reggae en español sí comenzó con los panameños. So, como yo me filtraba con muchos de ellos, tal vez de repente la gente pensaba desde un principio que yo era panameño, pero no, nada más que... Solo me involucraba con ellos porque ellos fueron los que empezaron este género para... ¿Me entiendes? Entonces, ese era mi roce con los panameños. Ahora, yo quiero saber, y el público también quiere saber, si Chabacán vivió en Panamá. ¿Cuánto tiempo Chabacán estuvo en Panamá? ¿Y a cuánto tiempo salió de Panamá? Bueno, yo desde que nací viví en Honduras. De Honduras a los 12 años me vine para Estados Unidos. Nunca viví en Panamá. Prácticamente nunca, casi... Desde mi nacimiento hasta mis 12 años fue que viví en Honduras, pero la mayor tiempo la he vivido aquí en Nueva York. Sí, porque hay gente que cuestiona y pregunta y dice y alega que Chabacán vivió en Panamá, porque se escucha en canciones que en general te mencionan, ¿no? Sí, pero antes de eso hasta inclusive los mismos panameños pensaban que yo era de Panamá. Sí. Y cuando muchos se les dijo que Chabacán era de Honduras, dijeron, ¿qué? Ese man no es de Panamá, porque todos pensaban de que yo era panameño, porque el roce que yo tenía con todos los artistas, ¿me entienden? En ese tiempo, en general, fue uno de los artistas con los que yo trabajé más, pero de ahí salieron muchos Rookie, Cafú, Aldo, y muchos artistas que con ellos tuve roce, entonces tal vez pensaban de que yo era panameño, y la manera de mis flows, no decían, tal vez como no miraban o no escuchaban el acento hondureño, sí. De repente pensaban eso. Eso sí, bueno, sí. Sabemos que reggae en español comenzó en Panamá, sí. Pero ¿qué fue lo que motivó a Chabacán a cantar música reggae en español, abriendo pues otros géneros? Bueno, porque yo desde pequeño, me ha gustado la música desde pequeño en sí. En Honduras, yo nací en San Pedro Sula, en Sunseri, para los hondureños que conocen. Sí, Sunseri, pero ahí es caliente, ¿sí? Sí, entonces, en la esquina de mi barrio, había una capilla, y entonces esa capilla, ahí iba yo, pero no iba por seguir la palabra de Dios, yo iba porque ahí daban comida. ¿Entendés? O sea, por el bajón, como decimos, sí, los catrachos. Porque si yo me aprendí todos los coritos, okay. Yo me sabía todos los coritos y me ponían en frente. Y entonces, si yo cantaba los coritos, me daban comida. Okay. Entonces, yo por eso iba. Parémoslo ahí. ¿Lo hacías porque la comida que ellos daban, ofrecían, era buena o por necesidad? Hablando claro. Obvio que era por necesidad, porque lo contrario... Sí, porque no, que hay personas, tú sabes. Sí, no iría. Pero no es como decir que en mi casa no había comida, sí. Pero no había comida siempre. Ok. ¿Me entiendes? So,
yo no tengo por qué esconder algo que en nuestro país, en mi país Honduras, es tan obvio. ¿Me entiendes? Que la pobreza es lo que nos oprime a todos en Honduras. Eso sí lo hacía por eso, y yo era necio, molestón, y mi mamá me permitía hacer todas estas cosas. So, gracias a Dios, a ella, yo pude hacer todas estas cosas. Y me gustaba, con mi hermano y otros amigos, armamos una banda. Bueno, antes que sigamos hablando de la música, vamos, porque es algo también nuevo para mí, porque yo no sabía, o sea que antes de Chavacán meterse en lleno a la música, tuvo necesidad como cualquier hondureño o cualquier ser humano que estaba en una situación no muy buena. Sí, porque esa es la triste realidad de nosotros, de la minoría en Honduras, de los pobres. Entonces sí, yo no me da pena decirlo, y no, yo agradezco a mi vieja que me crió y me hizo el hombre que soy hoy en día, la cual yo le digo a mucha gente de Honduras que de lo más bajo puede salir algo grande. Es correcto. Bueno, que okay, ahora sigamos con la banda. Tú y tu hermano estaban creando o crearon una banda. Pero así con palo. Okay. Con palo hacíamos una guitarra, con palo hacíamos un bajo. Entonces imagino que era una... Con palo. ¿Qué? Pero era una banda imaginaria o una banda que sonaba también. No, sonaba, pero okay. No sonaba, sí, sabemos, como bien. Decir, todos los instrumentos eran a boca. Ok, ¿no? Ya. Y yo, vocalista, siempre. Okay. Siempre me ponían de vocalistas. Cuando después, eso pasó, me vine para Estados Unidos, después empecé a yokear. Ok, empecé a armar mi equipo de Chavacán sonido. Fue DJ también. No tanto DJ. Okay. Yo yokeaba, como decir, si vos tenías una fiesta hoy, yo traigo mi equipo, okay. Vamos a armarla. Okay. Me gustaba eso, pero no DJ para de profesión, nunca lo fui. Pero surgía que cuando las fiestas terminaban y en los discos jamaiquinos, en el otro lado siempre venía la instrumental. Okay. Ya cuando todo el mundo estaba aburrido y ya todo el mundo estaba yéndose. Estamos hablando de los discos. Sí, los 45, los 45 grandes, y los pequeños. Sí. Ajá, long play y sí. Eso así. Entonces cuando ya todo el mundo estaba yendo. Para ser específico, discúlpame, eran discos grandes que se volteaban para escuchar el otro lado. Que usualmente en un lado venían dos canciones o una y en el otro lado venía uno. Pero cuando entraste en la música jamaiquina siempre venía uno y el otro lado la instrumental. Y entonces en el instrumental yo me ponía con pena cuando ya estaba viendo todo el mundo, okay. Porque yo era bien penoso. Sí. Entonces cuando ya todo el mundo estaba viendo, ya todo el mundo estaba fondeado, entonces yo agarraba el micrófono y me ponía así a vacilar. Sí, ya, porque ya lo último, como dice, ya la gente se estaba yendo, pues ya aprovechaba. Entonces yo escribí una canción que se llama Lloro como loco. Sí. Que fue mi primera canción. A eso quería llegar. Entonces donde yo compraba los discos allá en Uptown, en White Plains. Yo y mi amigo llevamos el cassette, porque la escribí, la grabé y la llevamos, porque yo quería escuchar cómo suena en alto, porque ahí tenía un buen sonido. La escuché, el dueño bajó de su cabina y vino y preguntó, ¿quién está cantando ahí? Y mi amigo le dijo, este mami, por mí. Okay. Y entonces me preguntó él, ¿tú has cantado a un estudio? Y el de grabación le dijo, nunca, ¿te gustaría ir? Entonces me dice él, sí, vamos. Entonces el día siguiente fuimos. ¿En qué año estamos hablando ahí? ¿En qué año estamos hablando ahí? Después de los dinosaurios. No. Obvio. Me recolecta, no me puede decir exactamente okay. El año, porque si yo digo un año sí. Y gente va a mirar en el disco y va a decir otro año, so, tal vez estoy antes o después, 90 y algo. Okay. 92, 93, por ahí. Entonces... ¿Me entiendes? Así fue que fue mi inicio en esto de la música. Eso estuvo bueno. Ahora, comenzaste con esa canción, Lloro como loco, ahí comenzaste, ok, está bien. Pero, ¿en qué tiempo, cómo fue que te, no te puedo decir, uniste o juntaste, o en pocas palabras, pegaste con los panameños? Sí. Llegaste a tener roce con los panameños. Sí, porque vamos a rectificar un poquito esto, porque mis inicios, mi grabación principal fueron con jamaiquinos. Ok. Pero canción. ¿Hay nombres de jamaiquinos, de algún jamaiquino? El productor era Carl Miller. Okay. Y era una disquera que había en Uptown que se llama New Look Records, okay. Que son otros, que es donde ahí trabajaba Java, que es muy conocido con Bobby Camps en Java. Sí. Steve, yo lo conozco desde esos tiempos. Entonces fueron de ahí donde yo empecé. Ellos me llevaron, pero después como la canción se pegó bastante, fue cuando empecé a viajar, que viajé mucho a Puerto Rico y viajé mucho a Panamá. Esos eran los dos lugares donde iba más, Puerto Rico y Panamá.
Okay. Sí. ¿Y viajaba para grabar o para hacer conciertos? No, hacer conciertos. Con esta canción, yo canté, aquí canté muchos con esta canción también, cuando Mary J. Blige venía empezando. Okay. Que tenía una canción, Real Love. Real Love era uno de sus primeros éxitos. Yo canté en el escenario donde cantó ella, que tal vez abriendo. Sí. Fat Joe en ese tiempo, Flow Joe, que tenía esas canciones. Yo canté ahí para una película que salió después, que se llama Like It Like That. Okay. Y yo puse una canción por parte general en un soundtrack. Y muchas cosas así fueron surgiendo. Pero después me fui hacia los Panamá, empecé a tener ese roce. Antes que nos veamos, quiero que... estás hablando de Mary J. Blige, Fat Joe. Cuando hablas de esa canción o abrías conciertos, ¿cantabas en español o en inglés? No, la canción esa, Lloro Como Loco. En español, o sea, te estabas metiendo al mercado americano prácticamente, sí. ¿No? Porque con la gente que yo estaba trabajando. Me imagino que el beat que le gustaba mucho, o sea, porque a veces la gente, a veces ni entendemos las canciones, lo que está diciendo el artista, sea mujer o hombre, pero el ritmo es el que nos motiva y que nos gusta y que nos llama la atención. Sí, porque fíjate que surge bastante en el mercado americano, que siempre que hay una ola de cantantes americanos, por decir, que siempre están pegados, siempre surge un reggae. Sí. Como ahora mismo, hay una canción que se llama Walk and Trophy, de una banda. Sí. Entonces esa es la que ponen ahora mismo, uh-huh, entre lo que es el trap y todo, sí, esto lo que está pasando. O sea, siempre surge un artista. O sea, en ese tiempo tal vez era yo el que estaba surgiendo en okay. ese momento. Con los americanos y con la gente que yo estaba trabajando, ellos con facilidad conseguían este tipo de presentaciones para mí. Bueno, ¿hiciste alguna colaboración con otros artistas, o sea, panameños, te voy a hacer panameños, o otros artistas que no sean hondureños? No he hecho, para ser de franco, fíjate que no he hecho muchas colaboraciones con artistas. El por qué, no lo sabré. Una será porque tal vez he sido muy cauteloso cuando de mi carrera se trata. Desde el principio siempre he tomado mi carrera bastante serio, y con la gente de repente con las que yo he querido trabajar o con los que yo he querido hacer un dueto, de repente al principio se suelen verse genuinos, pero después me doy cuenta de la realidad. Entonces yo no decido no trabajar con ellos, porque este mercado, estamos hablando de un mercado de plata, de dinero, pero creo que no todo es dinero. Cuando se trata de mí, yo no trabajo todo por dinero. Sí, me consta. A mí me gusta la esencia de la persona, la naturaleza, la humildad de la persona. Entonces, así es que ¿Conectas? Yo me conecto con una persona más. Será por donde vengo. Sí. Un seri. Lo más humilde del mundo. Okay. Entonces, eso no se me quita a mí. Entonces, cuando miro a una persona que la siento como que muy exaltada o que tiene segundas intenciones, como que no me parece. Bueno, esta, como voy a estar repitiendo siempre, esta entrevista va a ser bien extensa. Vamos a estar yendo de atrás para adelante, ¿sí?, y así sucesivamente. Cuando Chavacán pierde el miedo, pierde ese temor, pierde esa timidez, cuando ya le toca presentar entre varias personas. Varias personas antes, me imagino, de estar frente a una multitud. La primera vez que voy a cantar, tuve que ir al baño como dos veces. Los nervios, es el tic nervioso que te dio, ¿verdad? Aquí pega, sí, una cosa, sí, y las piernas se te ponen un poco débiles. Sí. No que tiemblan, pero débiles. Bien, okay. Y tú sientes como que ni el micrófono, por más pesado que el... Por más fuerte que lo tengas, sí, porque se ve como que te va a caer. Oh, sí. Porque los nervios, pero solo ese momento que anuncian tu nombre y das tu primer segundo de música, sí, pues eso se pierde. Se pierde. Y eso seguía pasando. Ah, tal vez a ti se te perdió, porque hay visto personas que se presentan en conciertos y en conciertos. No, pero hasta el sol de hoy, es algo que no lo puedes perder, porque esa adrenalina la necesitas. Entonces, yo no la pierdo. Y también porque siempre, con Dios adelante, trato de dar una buena presentación, porque respeto mi público. Sí, bueno, yo para ser honesto, me acuerdo de la primera vez que te vi en concierto, fue en el Club de Leones.
en La Ceiba, eso ahí por el San Isidro. Uh-huh. Ahí fue la primera vez que yo te vi y yo dije, wow, o sea, es como el mundo es tan pequeño de que yo nunca me imaginé, bueno, no es la primera entrevista que yo te hago, pero uh-huh. cada vez que yo te hago una entrevista o estoy cerca de ti, porque yo siento, a veces me engrifa la piel por las canciones, cómo la gente baila, canta, gracias, grita gracias. Tus canciones, ¿entiendes? Entonces, yo también me identifico con eso. Yo también, además de que yo te estoy entrevistando, yo también soy público, yo también soy gracias. Fan. ¿Entiendes? De artistas así como tú. Vamos a hablar ahora de la actualidad. Bueno, unos días atrás, ¿por qué Chavacán se separó de la música? ¿Se ausentó o por qué se dio ese break? Bueno, son varios factores la cual yo tomé este break de la música o parar o en algún momento pensar en no cantar más. Una fue porque, no en no cantar, pero una fue que tengo niños. Sí. Antes solo tenía un niño y después vinieron tres más. Sí. Me puse busy. Sí, claro, ¿no? Es verdad. Es verdad. Y vinieron sí. tres niños más. Ahora, gracias a Dios, tengo cuatro niños. Y tú sabes que tuve que hacer cosas que la música no, en su momento no me lo va a dar. Trabajar. Sí. Porque mis niños no están esperando, ellos no saben de la música. ¿Verdad? Y tú sabes cómo es la música. Y tienen que comer. Y ellos tienen que sí. comer. Y yo los traje aquí, so yo tengo que ver cómo ellos coman y estén bien. Y gracias a Dios ellos están bien. Y otro factor fue que mi vieja se me enfermó. Okay. Mi vieja, ella padece de Alzheimer. Okay. Entonces el que la wow. cuida soy yo. Sí. So por eso me dio una bajona sí. cuando de emocionalmente se trata, cuando de peso se trata, cuando de todo. Mi música ya no tenía, ya no me, ¿cómo te digo? Ya no la sentía. Para mí la música ya no existía cuando dieron la noticia de mi vieja. Pero después que vi que ella ya está bien otra vez, entonces yo creo, entonces decidí volver a integrarme a la música. Y yo le agradezco porque hace poco tiré una canción y gracias a Dios el público reacciona mucho a ella y quiere decir que todavía ellos están esperándome. Eso, gracias. Sí, pues bueno, primero que nada, gracias a Dios que tu mamá ya se mejoró, ¿no? Y sí. gracias que tiene un hijo como tú, sí. que está pendiente de ella. Sí. Todos tenemos que estar pendientes de nuestras madres. A mí también me pasó algo similar con mi mamá, pero gracias a Dios, pues ella también se está mejorando. Sí. Te quería hacer otra pregunta y esta es, bueno, hay personas, inclusive yo, te lo puedo decir, uh-huh. que nosotros, pues yo podría decir, Chavacán puede vivir de la música. Porque Chavacán tiene un público. Uh-huh. Y el público que Chavacán tiene es un público fiel. ¿Ves? No, te estoy hablando el público de aquel tiempo, inclusive las nuevas generaciones saben de Chavacán y escuchan a Chavacán. Sí. Entonces pienso yo que haciendo conciertos, así como en aquel tiempo andaba en Panamá y en Puerto Rico, pudiste haberlo hecho. Sí. O no lo haces porque sabemos que también la vida de artista es sacrificada también. Uh-huh. También tienes que sacrificar tu familia. Sí. Y eso se entiende. Entonces yo quiero saber si esa fue la base, tu familia, por el cual te retiraste de la música por un tiempo. Sí, prácticamente eso. Como te digo, de la música, yo siempre he vivido de la música. Anteriormente, yo siempre vivía de la música. Cuando tenía mi primera criatura, yo siempre sí. vivía de mi música. Porque era más fácil moverte siempre. Solo era uno. Sí. Mi vieja estaba 100% bien. No, yo no tenía esas preocupaciones en mi cabeza. Pero en mi carrera han pasado bastantes factores que no he tenido esa persona de confianza. No he tenido ese manager de confianza. No he tenido esa casa discográfica de confianza. Sí. Entonces son muchas cosas que a la cual... Ahí es cuando un artista puede vivir de la música. Cuando el artista puede estar en casa sentado mientras espera una llamada, mientras espera esto. Pero en mi caso yo no podía hacer eso porque no tenía ese respaldo de un sello discográfico, de un manager que me busque. Yo sé, a mí me llaman y entonces yo respondo a ellos. Cuando me llaman para presentaciones, yo mismo soy mi artista, yo mismo soy mi manager, yo mismo soy mi productor, yo mismo me grabo, yo mismo escribo. Entonces ponete a pensar vos. Sí, demasiado. Es demasiado. Ya mira, hasta allá no hay. Porque antes fue Dread, estuvo también Dread, larguísima. Sí, la gente. Entonces, para una persona, convertirse en cinco personas creo que es bastante difícil, estresante, y después tenés que lidiar con tus problemas cotidianos. Sí, porque eso te iba a decir. Cinco personas hablando del concepto de la música. En lo profesional. Pero la vida cotidiana es aparte, o sea. Sí, yo tengo cuatro hijos, tengo mi vieja que cuidar, entonces, como, y entonces, ¿dónde quedo yo como persona? No hay tiempo para mí. Entonces,
se puede poner un poco frustrante, pero como estamos hablando de mi familia y de mi vieja, uno lo hace de corazón. Sí. So. Pues grande, Chavacán. Te quería decir también, y más que todo preguntar, General te mencionaba en las canciones. Tú eras amigo de General, escribías música a General. Sí. Porque muchos artistas panameños te conocen. Uh-huh. Y de la talla de Cafu Bantan, Aldo, sí. Ranz. Porque mucho tiempo... No que me estoy jactando, porque tú me hiciste las preguntas. So, por mucho tiempo los más duros, hasta de Panamá, solo eran Cafu Bantan, Rookie y yo. Sí. Y Aldo. Sí. Por mucho tiempo. Entonces después fue que empezaron a surgir muchos artistas. Yo trabajé bastante tiempo con General. General estaba pegado, sí, y era un artista reconocido. Pero tú trabajabas con General desde acá, desde Nueva York. Desde acá, porque aquí fue que yo empecé a hacer música. Sí, porque por eso que la gente piensa, como te menciona General en las canciones, no en Panamá. La gente piensa que tú viviste en Panamá o estuviste en Panamá. A General lo conocí aquí en Nueva York. Una vez yo en casa, mi mamá me dijo, alguien te llama, y era General que me llamó a la casa. ¿Cómo consiguió mi número? A saber. Pero cuando alguien se interesa, por alguna persona. Yo le dije, sí, igual, tú eres Chavacán, me dijo, sí, yo soy Chavacán, y yo soy General, me dijo, te quiero conocer. Él vino, me buscó y para ir ya, amistad. Okay. Sí, entonces yo escribí mucho con él, viajé mucho con él. Él de corazón me quería ayudar. Él estaba buscándome un contrato con BMG, con la misma disquera que él estaba. Sí. Pero él cambió de manager y entonces el manager, fuimos a Santo Domingo, hicimos varias presentaciones, yo le abrí a él. Entonces creo que al manager no le pareció. Cómo el público reaccionó hacia mí. Yo sé que así es. Entonces, eso suele pasar, Cuando regresamos a Nueva York, el manager le dijo a General, si tú quieres que tu carrera se muera, firma Chavacán. Entonces, General no me firmó, porque él está en negocio. Porque son detalles que yo, al igual que ustedes, público, me estoy dando cuenta el día de hoy. Hace mucho conozco a Chavacán como artista, lo he entrevistado en unas dos que tres ocasiones, pero esta información me la está dando y para mí también es algo sorprendente. Si tú quieres que tu carrera muera, firma a Chavacán. Él tomó la decisión que cualquier hombre o cualquier persona tomaría. Sí, tú tienes que cuidar. No puedes culparlo. No, yo no tengo eso, ese. Es que es difícil porque. Nunca voy a tener y no tengo ese remordimiento hacia él. Más bien yo le agradezco porque él me enseñó tanto las malas como las buenas de la música. La música. Sí, es como, está como entre la espalda y la pared, pero también él tiene que comer también. Y aparte de eso, si él te firma, él deja de comer. Sí. Digamos, no es que se va a morir de hambre, pero va a bajar su carrera. ¿Por qué? Porque es difícil. Todo eso es difícil. Bueno, es así. A él se lo plantaron así sencillo, entonces. Y en sí, si tú te das cuenta, el manager tenía razón. O sea. Sí, entonces yo nunca. Y desde entonces fue que yo empecé a crear, no esta duda, pero esta inseguridad hacia con quién trabajar. ¿Verdad? Para que cuiden mi carrera y mi música como yo la cuido. Porque a mí me gusta que la gente quiera mi música. That's my baby, como dicen muchos, ¿verdad? Que quieran mi música igual como yo la quiero. Si te la doy, por favor, cuídala. Sí. Entonces, he tenido muchos problemas, pero he tenido esa dificultad en que no he encontrado a esa persona que quiera mi música y mi carrera como yo la quiero. Tú la quieres. Uh-huh. Bueno, es algo pues interesante. Uh-huh. Cosas nuevas que yo me estoy dando cuenta. No son cosas viejas, pero cosas nuevas que yo me estoy dando cuenta el día de hoy, igual que ustedes también. Tengo otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Te lo advertí desde el principio, una entrevista intensa que va a tener que partir. El productor Mr. G va a tener trabajo. Yo tengo tiempo, yo comiente. Ok, no, porque si no, te damos comida y seguimos. Bueno, entonces, te diste un break. ¿Vas a regresar? ¿Piensas regresar? Sí, porque no tanto el público, la cual yo lo respeto, pero la música me llama. La música es lo que te apasiona. Eso me gusta. Yo quiero mis hijos, amo mi vida, pero amo mi música también. Y como te dije al principio, yo no hago esto por dinero. Sí. Entonces, digo, si lo hago, cualquier persona que ejerce un trabajo les tienen que pagar. Sí, claro. Pero no es mi prioridad. Yo hago esto porque me nace y es algo que me gusta. Entonces yo de la música sí he tenido, sí he contemplado la posibilidad de terminar, pero imposible. Yeah. Imposible. Bueno, te voy a preguntar ahora. ¿Hace cuánto tiempo
tú decidiste darle un break a la música? ¿Hace cuánto tiempo? Porque lo bueno de Chabacán es que la esencia de la música que él tiene es, está para todo el tiempo, para toda la época. Uh-huh. Y Chabacán, pues, es una persona, un artista que se da a conocer por la música, no porque ande bien vestido, o porque ande con un buen carro, o porque ande con un bling bling grande. Tú te das a conocer por la música, por lo que tú haces, que es lo que te apasiona. Yo creo que eso surge porque yo sé que una persona que suele ser humilde, se dice ser humilde, no está dispuesta a decir que es humilde, pero yo lo uso como referencia. Sí. Yo creo que cuando haces las cosas de esa manera, con el amor, con esa pasión y esa sinceridad, creo que todo sale, la esencia es natural y la gente ve eso, porque la gente puede ver cuando un artista solo está aparentando o está fingiendo ser quien es. Al público, una cosa que yo he aprendido, el público no sabe cantar, pero el público sabe escuchar. Escuchar, es entonces, correcto. Muchos de nosotros artistas nos confundimos pensando que... Dice, sabe escuchar, no sabe cantar. Ah, yo sé. No, muchos de nosotros artistas nos confundimos pensando que... No, cualquier, como yo ya estoy pegado, sí, cualquier pendejada que yo escriba, los manes le van a gustar. Sí. No, la gente sabe escuchar. A pesar de que no saben cantar y no saben de música, como muchos dicen, sí saben de música porque sí saben lo que es bueno, sí, y sí saben lo que al oído gusta. Sí. ¿Entiendes? So, yo tengo eso bien cuidado. Sí. ¿Sí? En tu carrera, Chabacán, bueno, antes de ir a esta pregunta que te voy a hacer, Chabacán, sabemos que es un artista reggae en español, pero ¿qué tipo de música, además de reggae en español, obvio, que escuchas, escuchas también? Yo escucho música, mucho reggae, no escucho bastante okay. reggae. No escucho bastante de reggae para cuando... Creo que no escucho bastante de reggae para cuando me toque escribir. No tratar de escribir como otra persona, no tratar de sonar como otro. La cual yo respeto todo. Sí. ¿Entiendes? Y a mí me gusta el movimiento que está pasando en Honduras con los artistas hondureños. Sí. Pero yo no escucho... Tal vez de repente me voy a encontrar un artista y va a decir... ¡Hey! ¿Conoces mi música? Y de repente le voy a decir yo que no. Él lo va a tomar mal, sí, porque va a pensar que es hating. Sí. Él no, o se la pica, como pero decimos, no es eso. Yo respeto y apoyo todo, pero yo trato de mantener mi oído nulo a lo que ellos hacen. Okay. Para cuando me toque escribir, escribo a mi manera, como yo siempre lo he estado haciendo. Excelente, excelente respuesta. Ahora, antes del inicio, vamos, creo que nos vamos un poco atrás, más atrás. Chabacán, ¿de dónde nace? Porque Chabacán es una palabra, si lo buscamos en el diccionario, es como alguien vulgar, ¿no? Papi show. Okay. ¿Verdad? Okay. Porque, pero es que es diferente, pues. Chabacán es tu nombre, pero conociéndote, y las personas que te conocen saben que tal vez no eres como tu nombre lo dice. Yeah, vulgar. No expresas eso ni en tu vestimenta para decir de que eres un nombre. Ese nombre surgió de cuando iba a high school aquí en Nueva York. Yo iba a high school, Roosevelt High School, y yo bromeaba bastante cuando más pequeño. Yo era bien, me gustaba bromear, sí, y los muchachos en el lunch, cuando ya yo venía, cuando me estaba aproximando, ahí viene ese Chabacán. Oh, ahí viene ese Chabacán. Por mí, porque yo jodía a todo el mundo. A mí no, rebanaba. Si yo estaba así tranquilo, no me gustaba verte así. Okay. Yo quería que vos te miraras feliz. Levantabas el ánimo, ¿no? ¿Por qué estás así? ¿Me entiendes? Entonces no me gustaba ver a nadie que... Me gustaba que estén. Entonces yo te jodo para arreglarte el día, pero en vez de te lo jodía más. Sí, ¿no? Entonces, de ahí fue que surgió en todo el mundo. Es Chabacán. Deja Chabacanear vos. Chabacán. Entonces, cuando empecé la música buscando nombre, dije yo voy a poner Chabacán. Porque todo el mundo los panas me dicen Chabacán. Entonces yo voy a ponerme el nombre ese. Y entonces sí. Inclusive una vez fui a Honduras. No sé si fue mi primera vez que voy a cantar. O mi segunda, no, mi primera vez creo. Y la persona que mandaron a buscarme al hotel para llevarme a la presentación. ¿Será que fue apuntada por Chabacán? Un señor. No, pero ya estaba en el carro yo. Oh, ok. Y entonces dice el señor, pero usted, ¿por qué puse el nombre usted? Un taxista de Ceiba. Ah, ok. ¿Me entendés? Yeah. ¿Y usted, por qué puse el nombre usted? Entonces, yo hasta mal me puse porque... Sí. Puta, le pague tu nombre, mandando su nombre. Tú sabes, ese es mi nombre, respete. Sí. Pero yo sé que en Honduras, en ese tiempo,
lo miraban, era un, algo vulgar. Vulgar, ¿eh? Por eso no, con el tiempo ya la gente aprendió a crecer, aprendió que no tiene nada que ver con mi persona. Sí. Porque soy todo lo contrario a lo que es un chavacán. Sí, ¿sí? Es verdad. Sí, este, bueno, ya escucharon, ¿no? Este chavacán, en tu carrera de música en aquellos tiempos, cuando estabas en tu apogeo, ¿hiciste alguna, tuviste algún enemigo en la música? ¿Hiciste alguna tiradera, algún enemigo en la música? No. Como que ahora que está de moda, ahora que se tiran y todo eso. En aquel tiempo también, tú sabes, los jamaiquinos siempre se tiraban, pero siempre yo que a ver si tú. No, yo nunca he sido partidario de esas cosas porque no siento que con letra o en un disco tengo que respetar a otro hombre. Siento que nunca lo he hecho y si tengo un problema con algún man, yo prefiero resolverlo al uno al uno. Yo no tengo por qué tirarte o tú o yo responder a algo que tú estás diciendo. La cual siempre, hasta lo que me ha molestado un poquito, sí, para ser de flanco, que los mismos hondureños me han tirado a mí, los mismos artistas me han tirado. Y eso sí creo que no. Si es un panameño que me tira, un colombiano, un boricua, no importa, pero la gente nuestra como que está un poquito malo. Pero yo los respeto. Muchos se han dicho que, oh, tirarle chavacán para que te pegues. Sí. Pero eso también yo lo que he dicho también, o sea, tú no apoyas, tú como artista que estuviste en el top y la gente te conoce como un artista top de Honduras, no estás de acuerdo con eso que tiraba. Te lo digo porque hay gente que pensaba que tú le estabas tirando aquella canción, que critiquen, que comenten, pensaba que le estabas tirando a alguien. No directamente, pero como indirectamente. No, eso o es una canción nada eso más. Es una canción y prácticamente una respuesta, no directamente cantante, puede ser a cualquier persona, y eso lo usé yo, pero fue mi letra, pero es algo que tú puedes usar como referencia. No lo hice de mi parte tirándole a ningún, porque vuelvo y te repito, si yo tengo algún problema con algún artista, prefiero hablar con él, para que resolvamos al uno a uno, en vez de ponernos en tal, en cosas, no, eso se ve mal. Yo no creo que un escenario la verdad que tirándose, no. Yo digo que se ve mal entre compatriotas. Ahí es, pero esa es mi única molestia, pero yo escuchaba las razones por la cual la gente me tiraba, era porque decían que tirar el chavacán para que te pegues. Entonces, cualquier persona con mentalidad poca va a aceptar, porque ellos van a pensar de que si le tiro me va a pegar. Sí, es verdad. Entonces, ahora vamos a hablar de chavacán. La nueva música que sacaste. ¿Sacaste una nueva música o sacaste un álbum? No, un álbum no. Solo una canción fue. Un álbum, estoy trabajando en ello. Yo saqué una canción que se llama Si Ya No Me Quieres. Y la gente responde muy... Si Ya No Me Quieres, solo dímelo. Esa canción. Ajá, entonces la gente ha respondido bastante bonito a ella. Y hice otra canción que se llama Como Antes. Sí. Como Antes es una canción que es dedicada a Honduras prácticamente. Escuché por ahí que la estabas filmando en Honduras, el video. Sí, hice un video en Honduras, la cual no salió como tenía que salir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y no se dio, porque con las personas que yo trabajo... ¿Salió al aire el video o no te gustó? No salió porque no me gustó. Oh, ok. Porque es como que tú y yo hablemos de una cosa. Tú eres el video... El productor del video, vaya, pongamos así. Para que no nos enredemos. Tú eres el director del video, ¿verdad? Sí. Y entonces nos sentamos tú y yo, hacemos un esquema de cómo el producto final se va a ver. Sí. Entonces yo quedo satisfecho, tú quedas en labor de darme esa satisfacción, ¿verdad? Entonces cuando ya el producto supuestamente se me entrega, No es lo que tú esperabas. No está como hablamos. Entonces yo no tengo por qué estar satisfecho a ello o conformarme con lo que me diste. Sí. Siendo que si vamos a trabajar, trabajemos. Si no tenés el tiempo, pues solo decime y yo acepto. Entonces con las personas que trabajé, que fue en Honduras, no dieron la talla, como para decirlo así. Y es bueno porque yo lo voy a decir también, no hay que estar sacando también cualquier video. ¿No? Y no cualquiera también hace eso que tú hiciste. Imagino porque la canción es... Es una canción que pega, duro. Y esta canción tenía bastante significado. Tiene bastante el mensaje, bastante significado para mí, porque lo estoy viendo de un punto de mi niñez. La canción se llama Como Antes. Yo quiero que Honduras vuelva a ser como era antes. Menos violencia, menos corrupción, que los niños puedan andar. Y yo me enfoco mucho en los niños porque son el futuro. Sí. Entonces yo quería que la canción se enfocara en ellos y no se dio. Okay. Vamos a hablar de la actualidad. Vamos a
a comparar la actualidad con el pasado. En el tiempo que tú estabas en tu apogeo para mercalizar la música, ¿cómo se dice? Mercadear. Para mercadear la música en aquel tiempo, en aquel entonces, que no existían redes sociales. High five. Bueno, ¿entiendes? No como ahora que cualquier red social uno hace un video, lo tira y eso. En aquel, yo me imagino que, bueno, por eso siempre lo he dicho, los mejores artistas de antes eran los mejores, no tal vez por la música, sino que si tú conocías de un artista en aquel tiempo, era porque ese artista era bueno. Es que ahora, para mí antes el sistema creo que era mejor antes, porque tanto el artista como el... una persona de una televisión tenía ese contacto. Sí. Ahora ya no está ese contacto. ¿Verdad? Entonces antes el artista, para cuando se decía un artista es bueno, era porque era bueno. Era bueno. Ahora, eso que yo te digo. Hoy día los artistas son buenos en su mismo mundo porque tienen 50 likes, 100 sí, likes. Y seguidores, en un Facebook, sí. En un Instagram. Y a ellos se la tragan de que fuck, sí. Estoy pegado, bro. Y tal vez estás pegado con tus familiares, los que te apoyan. Sí, es verdad. Pero entonces muchos, cuando van a la realidad, se pegan el golpe porque se dan cuenta de que ese Facebook, ese Instagram, ellos no están pegados como dicen estar. Entonces cuando se presentan frente a un escenario, nadie los conoce. Ahí que llegar. Y ahí es donde quedan. Entonces, en aquel tiempo era más difícil mercadear la música. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Era más difícil, pero era mejor para mí. Porque tendría que ser un buen cantante en la ese tiempo. La única diferencia ahora es que puedes llegar más lejos, sí, sin tener que ir. Sí. ¿Me explico? Es verdad. Antes tenías que ir porque las redes sociales han hecho el mundo pequeño. Ajá. Antes tenías que ir para llegar. Ahora no tenés que ir para llegar. Puedes, sí, llegar sin estar. Sin estar. La cual es bueno, pero no está ese contacto. ¿Me entiendes? En veces uno está trabajando con ¿cómo se llama? Graphics. Sí. Fotógrafos. Sí. Esto sin conocerlos. Es verdad. Te están haciendo una gráfica y tú no lo conoces. Tienes razón. Un man te está haciendo un ritmo en a ver a dónde y no te conoce. Y no. Sí. Solo le mandaste una guía y él te está, ¿verdad?, haciendo el ritmo. Es entonces verdad. No está ese. Como antes yo me tenía que juntar con mi productor y yo le cantaba y él me buscaba las notas. Sí. Y yo le decía, así quiero esto, así quiero aquello. Entonces, okay. Se daba mejor. Sí. ¿No? Ahora, vamos a hablar de lo real, lo no real, lo que parece real y no es real. Cuando los cantantes se suben a una tarima, cogen el micrófono, no suenan igual como se escucha en la música. Sí, eso yo no lo respeto. No suenan. Yo te lo digo porque yo aquí en Emen pues he estado mucha cantidad de conciertos, más nacionales, bueno, de artistas hondureños, sí, cantantes, sí, hondureños, porque la verdad yo no he viajado tanto ni nada. Pero sí, yo sé escuchar, como te digo, yo también soy un fan, yo también, sí, soy público. Y me gusta la música, me gustan los cantantes cuando cantan bien. Sí. Pero yo también presto atención a eso. Vamos a hablar de la parte vocal. No suenan como se escuchan, ya sea el CD o la memoria USB o la música, como lo quieran decir. La instrumental. No me gusta. Será porque no lo hago yo. Cuando cantan encima de su música o encima de su letra. Y eso está muy de moda. Y eso está demasiado. Y eso nunca va a ser una moda porque, sí, no es, eso no es, bueno, algo. ¿Entiendes? Mintiéndole al público, sí, y mintiéndose ellos mismos, porque eso se le llama artista de estudio. Sí, porque lo que hacen en estudio, y yo cualquier cosa que hago en estudio lo puedo hacer en vivo. Claro. Entonces, claro, hay muchos artistas que no pueden hacer ¿Tu eso. ¿Tu voz viene con efecto o tú le pones efecto? No, yo le pongo. No, porque es que tú sabes que el autotune y todo eso, que la nota. De repente, yo puedo usar autotune, sí, lo uso en el estudio, puedo, sí, usar efectos, la cual tienes que usar esto para, sí, que tu música, para que tu vocal no esté muy flat, okay, muy así. Sí, yo lo entiendo. Se necesita. Pero ya en vivo no puedo usar nada de eso. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que haces? Tú como cantante o artista, pues te adaptas a como la grabaste en el estudio. No, yo digo porque no, si le pones en el autotune en el estudio, uh-huh, y la quieres sonar afuera, solo con el beat, no encima de la pista cantando. Sí. Tú me escuchas una canción que yo hago en el estudio y escuchas una canción que yo hago así en vivo, suena igual. Igual. Y no, porque yo, si uso Ortun, es un pasito. Sí, porque. Y lo hago únicamente para estar relevante. Sí. A lo que está ahora.
y no, sí. Porque uno tiene que estar, no sé si me han preguntado y me lo preguntó G, Mr. G, sí. Me lo preguntó o me lo confirmó, no sé, si él me dice, ¿cómo tú haces para mantenerte relevante? Sí. Y no, entonces... Esa pregunta tampoco la sé contestar porque sí. No lo y hago. Qué bueno que la estás haciendo acá. No, pero no la sé contestar porque no es algo que lo hago a propósito. Sí, gracias claro. A Dios se me ha dado la oportunidad y la gente sigue apoyándome. Sí. ¿Y no? Sí. Eso está bueno. Bueno, sí. Hablamos de lo vocal. Artistas que la música que suena, pero cuando ya están frente a un público, se sienten como. Se ven down. Uh-huh. Yo observo, Chavacán. Yo observo, o sea, yo cantantes, yo soy fan también y también soy público, pero también yo observo tus gestos, observo cómo te expresas al público y observo también cómo tú cantas al público, porque yo soy bien fijado. Lo que pasa es que no les digo ni nada como tú dices, porque después dicen, oh, que este es un hater, o que este aquí, o que este el otro. Pero sí, he visto muchos cantantes que cuando están con su gente son otro rebane, pero cuando ya están frente a la multitud, frente al público, uh-huh. Los veo diferente, no se ven como actúan en las redes sociales. Y algo que yo he dicho siempre a los artistas, que los pocos artistas que he trabajado y a aquellos que no conozco, mi consejo puede ser que no hagan nada en el estudio que no pueden hacer en vivo, porque entonces los que se van a ver mal son ellos, ¿me entiendes? Sí. Yo vengo de un mundo en el cual te ponían a cantar solo, ahí no estaba tu mamá, ahí no estaban tus hermanos, sí. Porque en veces... No tuviera nada para estar dando like en el video, No, como decir, he ido a lugares en la cual no conozco a nadie. Okay. Porque tú sabes, en veces vas a un lugar y con tal que conozco a una persona, sí, te sientes bien. Ajá. Porque, puta, no son varios, sí. Conozco a alguien, soy ya tu autoestima o lo que sea, ya se eleva un poquito. Pero yo he estado en lugares, muchos, mis comienzos, yo no conocía a nadie. Entonces yo lo que hacía era, cuando me ponía a cantar, yo no le miraba a nadie en la cara. ¿En aquel entonces? Sí, porque yo les miraba aquí arriba. Okay. Porque les miraba a la cara. ¿Te intimidaba o qué? Se me intimidaba y se me iba a olvidar la lírica. Okay. Pero ahora tú lo haces, ¿no? Porque si miro un gesto que... Sí, es verdad. Oh, mira, gente. Es verdad. Entonces eso como que... Pero no, tiene que ser uno fuerte y porque la cosa es... Yo no quiero que ningún pelado se me vaya. Sí, pero eso fue parte de tu crecimiento en la música. Mm-hmm. Pero ahora, en la actualidad, tú ya tienes la confianza. No, ahora está, ya. ¿Verdad? Y tú ves a la gente cantando tus canciones, sí. Lo ves directo a los ojos, ¿no? Sí, ahora y sí. Ya ni se te olvida la letra. No. ¿No? Ahora ya, gracias a Dios, ya con los años uno cambia, te ves más profesional, rectificas tus errores, tienes más contacto, mejor contacto con el público, respetando al público. Que te respete. A mí me mordió una maleta. ¿Qué te mordió? ¿Qué te mordió? Una anécdota de Chavacán. ¿Qué te mordió? El año antepasado creo que fui a New Orleans. Voy para New Orleans el otro mes. Pero el año antepasado... Bueno, invita a la gente que sí. Va para New Orleans. El año antepasado, no sé cuándo, fui a New Orleans. Estoy cantando y una muchacha se va para abajo. Y yo estoy así. Y después no, porque aquí artistas tienen su anécdota. Son cosas que dan, pero yo respeto a mi público. El público. Y no, en su momento se dan cosas, pero ya después cuando uno sale del escenario, ya yo vuelvo a ser Manolo. Okay. Yo vuelvo a ser Manuel. Sí. ¿Me entiendes? Y ha surgido bastante. En aquellos tiempos la gente decía, Chavacán se cree mucho. Uh-huh. Chavacán solo le gustan las indias cuando iba a Honduras. ¿Sí? Chavacán es indiero, Chavacán aquí, Chavacán no le gustan las negras. Y nada que ver. Yo tengo mi preferencia. Si en algún momento es una negra, en algún momento es una india, yo soy como el perro, yo no miro color. Okay. ¿Entendés? No, sí, sí, pero se decía mucho de que yo las negras, uh-huh, las detestaba. O sea, es totalmente falso. Es falso. Sí. Mis hijos, ¿cómo yo voy a odiarme? Es como que me estoy odiando yo mismo. Sí. ¿Qué soy yo? Yo soy Nietzsche, yo no me puedo odiar yo mismo, bien, ¿verdad? Entonces sería absurdo decir que yo odio las negras, porque no me gustan las negras. Lo que pasa es que se da, pues hay muchos casos de que a los negros les gustan las indias o a la gente le gustan los negros también. Yo respeto, pero yo estoy hablando en mi caso, la cual mucha gente me quería tirar eso a mí, que sí. Solo me gustaba un tipo de gente en particular, y eso es absurdo porque no es así. Sí, bueno, he visto dos conciertos, el primero, bueno, fui parte de tu concierto, el primero fue un hit, el segundo
es un hit, pero la gente se fue disgustada no por ti, sino que porque hubo problemas. Sí. Hubo, o sea, no fue Chavacán, Chavacán tenía encendido el público, sino que hubo una medio discusión ahí, se comenzaron los golpes y pues la fiesta terminó, no por este hombre, sino que tuvo que terminarse, pues encendieron las luces y se acabó el party. Sí, son cosas que se dan y desafortunadamente la gente paga su dinero. Sí. Esto se prepara con un tiempo estipulado para llegar ese día y la gente lo espera con ansia y para que pasen cosas así, creo que es un poquito, nos molesta. Sí. Tanto a mí me molesta porque yo me preparo también para un buen espectáculo y cuando digamos que yo estoy para dar una hora de show y solo doy 30 minutos, yo me quedo con aquello yo quiero la otra media hora. Rígido, entonces los dos sufrimos, tanto el público como el artista. Como el artista. Sí. Bueno, ahí mismo, Chavacán practica para sus presentaciones. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Practica? No, yo no practico. ¿Llegas natural? Sí. No practico. ¿Tú sientes que te sale natural, te sale mejor? Sí, porque si lo practico después... ¿Y después no te sale? ¿No contaba con esto? No, practico y después voy a hacer lo que practiqué. Sí. Mientras que a mí me gusta improvisar. Eso sí, eso es lo bueno. ¿No? Hemos hablado siempre con eso. Lo único que yo llevo sí es el orden de la canción. Okay, sí, pero claro. Pero hasta en el escenario he cambiado el orden. Oh. Sí. Ok, porque tú te basas al público, ¿verdad? Sí. Y pues te vas con el flow del público. Sí. Eso es bueno. ¿En qué momento tú decides acercarte al público o retirarte del público? Porque yo veo que esta gente te deja molesto, te quieren agarrar, si es posible, te quieren bajar cuando estás ahí. ¿En qué momento tú sabes que te puedes acercar y en qué momento no? ¿Será porque tú sientes el flow de la gente o es por cada canción? Depende de la canción. No, es la vibra, el público, esa reacción, esa conexión. Y no, hay momentos, depende de la canción, depende del sentimiento. Hay rolas de rebanes, tú te acercas, claro. Pero hay rolas que piden ese momento de que tú solo te expreses, que todo el mundo esté cantando y cosas así. Entonces, sí, es dependiendo. El mismo cuerpo dice, tú sabes, eso es algo natural. Sí, porque tus canciones, es posible que tú puedes solo cantar el comienzo y vas al micrófono y la vas a cantar toda la canción. Y salen muchos chavacanes y chavacanas, no respecto a lo vulgar, sino que cantan con chavacán. O sea, quieren cantar. Yo he estado en lugares en los cuales de repente se me ha olvidado una estrofa. ¿O sí? Entonces, el mismo público te identifica. Sí. Yo he llegado hasta mentirle al público en una ocasión. ¿O sí? Como anécdotas. Que tratando de improvisar. Y yo miraba con la manga y decía, No, estás cagando. Entonces, esta mano se la saca. No se puede inventar. Se puede inventar porque el público, cuando el público es fiel, el público sabe. Sí, es verdad. Un promedio de cuántas canciones tú tienes escritas. Bueno, grabadas, porque escritas hay. Sí, grabadas. Tengo ya 4 álbumes. ¿Cuatro álbumes de cada álbum trae? 12, 13 canciones. Y unos sencillos también. Son bastantes canciones. No quiero ponerle un número. Sí, porque entonces no las has contado. Me fijo, empieza en mi número. Okay. Puedo decir mi edad si quieres, yo no tengo problema. No, puedes decir tu edad si tú quieres. Sí, yo tengo 45 años. 45 años. Sí, 45 años. Y pero cuando comenzamos la entrevista estuvimos hablando de que tú tienes mucho estrés. Tenía. Bueno, tenías, pues, o tú tuviste, o pasaste. Ajá. Pero, ¿cómo tú haces para mantenerte físicamente bien? No hablo de gym, porque el gym sabemos que, pero te ves, o sea, no parece de 45 años. No, el gimnasio es un factor. Porque yo te puedo mostrar hombres de 45 años que te parecen abuelitos. Oh my God. Sin comentarios. Para mí, el gimnasio es un factor. Sí. El hecho de que paso bastante tiempo en casa es un factor. Sí. No veo, no fumo, es un factor. Entonces. No bebe, no fuma, no bailas pegado. Porque si bailo pegado, ¡eh! Yo paso mucho tiempo en casa. Sí. No vacilo bastante. Yo lo hacía mucho cuando chamaco. Yo salía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Yo salía mucho, yo jengueaba. Entonces yo hice muchas cosas temprano. Sí. Nunca mi mamá tuvo restricción hacia cuando yo, un curfew, como decir, venía a esta hora, no. No, entonces, un toque de queda. Entonces de queda. Yo
yo sí, hacía. ¿Y será que por eso que no viviste mucho la vida como que ya sentí que ya? Entonces ya llegó ese momento en el cual yo puedo estar tranquilo. Ya todo lo que miro que los males hacen, o los chamacos, sí, ah, yo ya lo hice. Ya, ¿verdad? Ya pasé, pues ya pasé. Pues a poca edad, pero ya lo hice. Uh-huh. Y no, entonces ya como que si me veo haciendo las cosas, creo que no estoy en mi lugar para estar haciendo las cosas que hacen los chamacos. Todo ese momento. Sí. Ya mi momento es otro ahora. Yeah. ¿Y no? Sí. Bueno, te quiero preguntar, Chavacán, ¿cómo tú haces para mantener la esencia de Honduras? Porque te voy a decir, yo es mi primera vez que yo escucho cuando tú mencionas que a los 12 años tú saliste de Honduras, sí, un niño todavía siendo de Honduras. Sí. Ese amor que tú le tienes a esa nación, que inclusive tienes tatuado, no lo andas ahí, pero andas tatuado Honduras, sí, es porque Honduras está en tu corazón y eso me gusta. Sí. Porque ahí, tú sabes, en la actualidad, muchachitos de 20 años, ya aquí o de 15, 14, ya son quieren hablar inglés. No es español. No es español, no es Spanish. No, only English, solo, uh-huh, solo inglés, ¿ves? Sí. Y, como te digo, la canción que tú tienes como antes, eso que te trasladaba para el pasado, 45, si tú tienes 45 años, estamos hablando de cuántos años tú dejaste Honduras. Una gran cantidad de años, o sea, has vivido más tu vida en Estados Unidos, sí, más sin embargo, sigues con esa esencia, ese amor a la patria, uh-huh, Honduras, la patria que te vio nacer. Sí. Es lo que yo siempre lo voy a decir, no nos olvidemos de dónde venimos, ¿viste? Nunca. Porque aquí estamos en un país ajeno. Sí. Pero bueno, eso lo digo personalmente. Sí, no, estamos viviendo en un país ajeno. No soy de aquí. Sí, somos emigrantes. No es como que me van a botar de aquí, sí, no es como, pero mantengo... Tú sabes que no eres que no soy de aquí, entonces y reconozco que tengo una tierra natal. Sí, natal. Mi tierra es Honduras y veo muchas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, porque a uno no le gusta que maltraten a los de uno, entonces el ver sufrir las cosas que pasan en Honduras, tanto en el sistema político, entonces como que no estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada, porque sí, soy simplemente otro ciudadano con las mismas inquietudes, con las mismas quejas del país. Sí. Tú naciste en Sunseri, lo sí, dijiste. Sunseri es una ciudad caliente. A mí, una colonia caliente o barrio caliente. Era, pero no sé si es. O sea, porque la gente cuando habla de Sunseri, uh-huh, bueno, yo no conozco Sunseri, pero yo me dejo llevar por lo que dicen, que Sunseri es una área caliente. En ese tiempo que tú viviste en Sunseri, ¿era caliente o después se hizo caliente? De repente tal vez era caliente, pero... ¿En aquel tiempo tú no le veías porque...? Yo era un chamaco. Sí, porque es que... No había límite donde yo no podía... Claro, entrar, era un niño. Yo era un niño, sí. No vi... Mi vieja fue tan fuerte que ella nos cubrió de todo eso, no nos sí, hizo ver. Si había droga, sí, si había prostitución, la cual yo sé que había prostitución, ¿verdad? Si había cualquier cosa que había, mi mamá hizo todo lo posible para que nosotros fuéramos nulos a ellos. No lo vimos. Sí, es por eso que yo te digo, uh-huh, porque son uh-huh, muchos tiempos, muchas... Yo creo que si yo hubiera seguido en Honduras, porque mi papá fue quien nos trajo aquí. Sí. Entonces, si yo hubiera seguido en Honduras y hubiera seguido en Sunseri, quién sabe quién sería hoy yo si estuviera todavía. ¿Tú crees? Todavía. Porque a veces uno ya trae lo que va a ser. Sí, eso sí. Desde niño. Eso sí. Desde niño, a veces uno ya... Porque yo crecí también en un barrio, con mis amiguitos crecimos en un barrio de... O sea, un barrio que no era bueno, pues, sí, y uno, parte de mis amigos se hicieron de las pandillas y sí, eso. Pero uno, cada quien trae lo que va yo a hacer. Yo en Sunseri creo que perdí la mayoría de mis amistades. Es que por eso te digo, pues, sí, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si otra persona, otro muchacho, si fuera sido que te perdió a ti, que tú te metiste en el libre hecho, yo perdí también muchos uh-huh, amigos. Sí. Eso, ¿entiendes? Sí. Ok, de tu papá. Digo, vamos, si se puede, sí, mi viejo, hablar de tu viejo. Él está aquí, él tiene años de estar aquí, él fue quien nos trajo a nosotros, a mí, a mis hermanos de Honduras. Sí. A él lo conocí cuando yo tenía 10 años, okay, porque cuando él se vino yo tenía meses. Oh, okay. Entonces, todos esos años él no pudo volver a Honduras porque no tenía papeles. Sí. Como se vino, como todo mundo. Sí. Entonces, pues, cuando le llegaron los papeles, lo primero que hizo fue a Honduras. A mí, aplicó con nosotros aquí y fue a, okay, a donde yo tenía 10 años, porque fue por primera vez a Honduras. Sí. Entonces, mi tía, yo quería conocer a mi viejo tanto que mi tía me hizo una broma y me dijo, ya, tu papá se fue para, ya fue para Nueva York, tu papá. Oh, sí. Ya fue para Nueva York, me puse a llorar. Oh, sí. Fuck, yeah. Después me llevaron, que supuestamente me mintieron. Sí. Cuando llegamos a un hotel donde estaba hospedado mi papá, me dicen, okay, ese es tu papá. Oh, okay. A los 10 años. Y yo abracé a mi viejo y ahí estamos hasta el sol. Las horas.
pana, es tu volante. Sí, es mi pana. Sí, uno con su padre tiene que tener una buena, muy buena relación, de ser amigos también, padre, sí, hijo y amigos también. Sí. Y pues así mismo, eso como un círculo, ahora tus hijos van a ser tus panas, sí, ¿no? Yo siempre pedí eso porque yo siempre que con mis padres tengo eso y siempre le dije a Dios que si cuando me haga padre, yo quiero esa relación con mis hijos, yo no quiero ser papá de ellos, yo quiero ser papá, pero quiero ser amigo de ellos. Amigo también, que tenga la confianza de hablar contigo, cualquier problema, algo que necesiten, ¿ves? Tú siempre estás ahí para ellos. Chavacán, la música tuya se encuentra en YouTube, sabemos, ponemos Chavacán y el nombre de la canción, o ponemos Chavacán y va a aparecer la música de Chavacán, bueno, los videos o lyrics y cosas así, pero para que el público te encuentre en tus redes sociales, porque tienes que adaptarte a lo nuevo, a la actualidad, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, están todos los medios diferentes, de acuerdo, pero el que tengo más actual, la cual tengo que actualizarme, es, yo tengo Facebook y tengo Instagram, por esas dos, Instagram pueden, y Facebook, Chavacán. Sí, pueden encontrarme ahí por Chavacán. Yo no sé cómo lo hice, porque yo mismo lo hice y es Chavacán Ruiz. Chavacán Ruiz. Ok, Chavacán Ruiz. Sí, entonces está ahí, pueden encontrarme si de alguna, si no pueden dar conmigo, con la gente que ustedes de repente sepan que yo soy cercano con ellos, pueden contactarse con ellos y ellos hacia mí, así. Bueno, pues así sabe, un amigo le dice a otro amigo y otro amigo hasta que den con Chavacán. Es fácil, es fácil. Sí, peor ahora mismo. Es fácil, para dar con, la gente dice, en ocasiones anteriores me decían que, fuck, qué difícil dar con vos. Sí. Es mentira. ¿Oh, sí? Ah. Porque para dar conmigo es lo más fácil. Es fácil. ¿Me entiendes? Sí. Es fácil dar conmigo. Tú pregunta este, tú pregunta este, vas a dar a mí. Y no es como que yo me estoy escondiendo porque a nadie le debo. Fíjate que he escuchado que te quieren, bueno, cuando no te sientes que la música está en la música o el concierto, pero hay gente que te acerca para contrataciones y tú le dices no puedes porque va a ser algo especial esa fecha o no llega a un acuerdo. ¿Cuál de las dos cosas es? O de las... Usualmente es que no llegamos a un acuerdo. Como te dije, yo no estoy en esto, en la música por el dinero, pero yo siento que valgo lo que valgo, entonces yo pido lo que pido, y no se me da, entonces no hay trato. Así de sencillo. O sea, es una cifra y ya. Sí, yo doy lo que tú quieres, porque yo te garantizo un buen show. Un buen show. Entonces tú garantízame que esta plata tiene que estar. Aunque no viva de eso, aunque no de dinero todo. ¿Entiendes? Porque yo estoy, ese es mi trabajo y yo tengo que... Me tienen que dar porque yo tengo una familia que mantener. Si yo voy a tomar, yo voy a tomar tiempo para darte tiene que a ti, la pena. Me lo tienes que recompensar. Sí, porque claro, a lo contrario no voy a tomar ese tiempo. Es verdad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, siempre que con el hondureño ese ha sido mi problema. Porque el hondureño, lo digo a los promotores, los hondureños no quieren pagarme a mí, pero sí le van a pagar a un boricua, sí le van a pagar a un extranjero de otros países. Sí. Que están pegados con una canción, Es verdad. Suena una canción en las 20 emisoras de Honduras. Están pegados con una canción. Ese es el man del momento. Chavacán tiene 20 canciones pegadas en Honduras y no quieren pagarle. Entonces, creen con sus artistas. Sí. Yo estoy bien donde estoy. Sí, hablando de artistas, hay buenos cantantes en Honduras. ¿Quién tú te ha llamado la atención o quién tú puedes apuntar o señalar? Ese es un buen cantante, me gusta cómo canta. ¿Tienes alguien especial? ¿Son varios o no hay? No, hay. Y yo respeto a todos, y porque todos hacen lo que hacen a su manera. Pero desde ya tiempo yo lo vengo diciendo. El artista que a mí me gustaba desde ya tiempo de Honduras es Big Nango. Big Nango. Big Nango me gusta. Siempre me ha gustado su talento. No lo conozco. Es lo único. No he tenido la oportunidad de que podamos dialogar y conocerlo. Pero él es el artista que me gusta. Y el menor. El menor. Bueno, hablando del menor, el menor se está... mi sobrino. Oh, bueno, no es mi sobrino, pero él me dice tío. Y sí, bueno, somos buen familia muchacho. Todos. Buen muchacho. Sí. Y eso... ¿Tú hablabas con él o qué? Sí, yo lo conocí la vez pasada que fui a Honduras, cuando fui a lo del video. Sí. Yo quería que ciertos artistas participaran también, pero él se había accidentado. Oh, sí. Entonces no pudo presentarse. Sí, entonces él... Hay otro... antes que te llamo... De Roatán. Al bici. Sí, también. Sí. Bueno, antes que sigamos, con menor. Menor está cantando trap ahora. Uh-huh. Que está, ya firmó con Fan Miami, Carbon Fiber Music. Okay. Y pues lo están pues
trabajando bien al muchacho. Bueno, eso es, como te digo, él comenzó con el dancehall o reggae, como en español, como quieran decir, pero se está actualizando al trap, que es lo que está generando hoy en día como boricuas. Sí, lo que pasa es que lo que siento es que en Honduras siempre hay talento, siempre va a haber talento, pero en la parte negociante, la parte cuando se trata de negocio, ahí es donde el artista hondureño, como tanto los de afuera saben que ahí como que son mediocres cuando de contratos se trata, entonces le dan cualquier cosa, ellos conforme, y eso es lo que pasa en Honduras. Hay muchos cantantes en Honduras que lo hacen tal vez como tú dices, lo que pasa, tal vez no es que sean su valor, sino que cantan por fama. Mucho, es que por seguidores por popularidad. Depende cómo el artista quiere verse o qué tanto se ve en su carrera, qué tan larga quiere que su carrera sea. Muchos lo hacen por famita, por la chamaca. Sí. Muchos lo hacen para tener una posición. Muchos lo hacen porque su autoestima siempre ha sido baja y quieren que su autoestima se le eleve y con el respaldo de la pensión le sube. Entonces, se tiene que hablar con ellos para ver cuál es tu razón o tu propósito para cantar, por el que cantas. Entonces vamos a conocerlo un poquito más y vamos a entender el por qué ellos lo hacen. Bueno, pues ya ustedes escucharon. Palabras finales para Chavacán el día de hoy. Bueno, yo únicamente agradecido con la entrevista. Y no, gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta, tenerme en mente. Y no, gracias a Mr. G, que siempre es una de las personas que siempre apoya a los hondureños, sí, sin ningún problema, aunque le tiran burger. Pero él sí, apoya. Yeah, ¿no? Sí. Y a mí también, a mí me tiran, pero yo siempre, Honduras, sí, y no para siempre. Bueno, a los artistas hondureños que se valoren, y no, que sigan su sueño, que sigan con el talento y con las ganas, con el hambre que tienen, y todo va a estar bien. Y Honduras va, algún día vamos a ser conocidos como una sede de artistas de calidad, la cual hay y la tenemos. Así como el fútbol poco a poco se está reconociendo como sede de buenos futbolistas en Honduras, hacia el extranjero, yo mantengo que eso va a pasar en Honduras, que van a ver, porque ya se está viendo. ¿Por qué otra gente está viendo Honduras? Porque ellos ya lo ven. Lo único que faltamos verlo somos nosotros. Sí. Pues acá, muchas gracias, sí, hermano. Ha sido un placer tenerte el día de hoy en Hard Music TV, Mr. G, productor, Cecil G, co-producer. Gracias a toda la gente que estuvo viendo. Y pues lo que pasa es lo siguiente. Se va a ir extendiendo la entrevista con Chavacán, porque Chavacán volvió otra vez a la música. He's back. Así que... ¡Call me! Ya ustedes saben, entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.